El pasado 26 de septiembre se cumplieron 3 años de que se cuenta con el edificio para el Centro de Cuidado Paliativo Pediátrico Dr. Gastón Acosta Rúa de Pérez Celedón. Actualmente atienden a unos 200 pacientes de diferentes partes de la zona sur y constantemente están en la captación de más pequeños. Este año han fallecido bastantes pacientitos y se han dado de alta bastantes también. Entonces se nos ha bajado también el número de pacientes porque se han dado de alta, porque son pacientes que están muy estables. Son chicos que ya superaron la edad de los 18 años, entonces se refieren a cuidado paliativo de adultos y se sabe que van a estar estables mucho tiempo, entonces se da espacio a otros que vienen más pequeños y que necesitan mucho de criterio cuidado paliativo para apoyar. ¿Qué seguimos? Seguimos en captación de pacientes, continuamos asistiendo familias en sus hogares, en visita domiciliar, continuamos en talleres acá en el albergue con las madres y los pacientes, continuamos en citas, en apoyo emocional, en todo lo que requiere de cuidado paliativo. Este es un lugar acogedor, lleno de luz, de colores, de dibujos, donde buscan que los menores de edad y sus familiares se sientan cómodos, tranquilos y más porque se trata de momentos difíciles por los que viven en su salud. Ya ahorita tenemos un espacio diferente, adaptado, donde el paciente se siente diferente, la familia, dicen, aquí sí me gusta venir, es diferente. Los niños encuentran aquí un ambiente bastante bueno. Sí, claro, y muchos dicen, llegan y no quieren irse porque es un espacio donde es diferente. Aquí la enfermera no está vestida de blanco ni anda como un hospital, somos ese paso entre la casa y el hospital. No está vestida de enfermera, el personal no inspira un servicio de salud en sí, que es... Están acostumbrados a tener mucha, por su situación, tratamientos y cosas que son agresivas para ellos. Entonces tratamos en la medida de lo posible de no representar eso para ellos. Por esa razón es que en la Fundación constantemente realizan actividades con el fin de sufragar los gastos que tienen a diario. Nosotros tenemos que buscar día a día cómo generar recursos. Porque, tenemos el edificio, gracias a Dios y gracias al apoyo de todos ustedes, de muchísimas personas que han donado, que han dado su granito de arena y que se dio para construir acá. Pero el edificio hay que mantenerlo. El edificio hay que darle asistencia, el edificio hay que mantenerlo bonito, que siga aquí como el primer día. Ese es el objetivo. Y no solamente el edificio. Cada día hay más pacientes, cada día hay más necesidades que se generan. Cada día hay diferentes situaciones que hay que apoyar en familias. Entonces, es un continuo. Esto es un continuo. Eso no cae. Eso no dice, bueno, ya no necesito más. No, siempre vamos a necesitar. En la Fundación esperan continuar llevando amor y cariño a todos esos pequeños que lo necesitan.